¿Qué onda, cachorrita? Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galtia. En la ruta del rey de Bastuni, sí. Nuestro rey negro, papacito. Hay que ser sinceras, el rey está como Dios manda. Creo que esta ruta va a ser de mis favoritas, la verdad. Además que la historia se está poniendo muy interesante en el punto en donde yo voy traduciendo. Uy, ya quiero llegar a hacer los gameplays en esas partes. En fin, recordaremos que pues ya es el día siguiente después de que Zeke le dio un sermón a Shin. Y ahorita estamos hablando con Leo. Sigamos con la conversación. Ah, Blue. Nos quedamos con Zeke diciéndole a Leo: no te preocupes. Pensé que eso sucedería si despertó. ¿そうなのですか? ¿En serio? お前の過失ではない。この話はもうなしだ。 No es tu culpa. Ya dejemos de hablar sobre ese tema. ¿追わなくとも良いのですね? ¿Está bien que no vayamos tras él? Ah. Sí. ¿Aizenはどうします? ¿Qué hacemos con Aizen? とりあえず監視は続行させるか。さしたる目論見もなさそうだが。 Supongo que deberá ser continuado monitoreado por el momento. No creo que tenga ningún plan, incluyéndose a sí mismo. Entendido. ¿Nanika alka? ¿Ocurre algo? Desga. No, solo me preguntaba si está bien dejarlo solo. ¿Por qué crees eso? Yo solo lo pude ver desde la distancia, y hay muchas partes desconocidas con respecto al poder de Leis. Bueno, de Las, perdón. En aquel momento, Curtis usó su poder, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? Bueno, aquel hombre realmente no tenía la intención de guardar o controlar su poder. クォーリーのものの得意とする精神操作、かなり乱暴なもののようでしたが。 Parecía estar efectuando una manipulación mental bastante violenta, la cual es especialidad de Quarry. 常人であれば抵抗の術はないな。 Si eres una persona común, no hay forma de resistirte, ¿eh? はい。 Sí. あのもの。 シンには外傷はありましたが、どれもレイピアでつけられたものばかりでした。その他の痕跡は見られなかった。 Esa persona, Shin, tuvo algún trauma, pero todos estaban armados con espadas. No se vieron otros tipos de rastros. だが、実際あの場では混沌した。 Pero él realmente se desmayó allí. だからこそ連れ帰ることもできたのですが。 Sí, es por eso que pudimos llevarlo con nosotros de vuelta, pero... El chico que tardó un poco en continuar sus palabras, se quedó pensando un momento, hasta que finalmente le dice lo siguiente al rey. ¿Oyogaseるということですか? Eso quiere decir que lo dejaron ir. Di lo mismo que Laurus y Curtis. En cuestión de actuar, ellos son más rápidos. Osoraku. Es lo más probable. そうだな。
すでに一つは貸している。あれでもクオーリーの懐へしまわれるのは尺だ。 Bueno, ya les he prestado uno. Aún con todo lo ocurrido, sería bastante problemático estar en el bolsillo de Corey. Bueno, tuve algún problema al notar esta... traducir esta parte que acaba de decir Zeke, así que perdón si no suena como que con mucha lógica. Corey が行動に出た時は阻止させろ。こちらからの手出しはするな。Cuando Corey actúe, deténlo. No hagas nada desde aquí. いいのですか？多少悠長かと思われますが。¿Estás seguro? Probablemente pensarán que está siendo un poco indulgente. 明日以降、何者かと接触する可能性もある。あれを意図して送り込んだ当人が現れるやもしれん。Existe la posibilidad de que pueda contactar con alguien pasado mañana, por lo cual podría aparecer la persona que lo envió. アルマースの関係者となっているようだが、さて、どうなるか。Parece estar involucrado de alguna manera con Almas, pero...Bueno, veamos qué ocurre. No sé si se refiere a estar vigilando a Shin o algo así, para ver con quién se une o algo así. Realmente no entendí mucho esa parte. Después de eso, me volví a perderme en mis pensamientos mientras me dirigía al Palacio Real. Pero como era de esperar, las luces se apagaron por adelantado.A decir verdad, debería ir primero a la Orden de Caballería. Sin embargo, cuando pensé en la apariencia de Curtis antes de desmayarme, no me dieron ganas. En aquel momento, casi fui asesinado por aquel hombre. ¡Qué remedio! Se supone que me reuniré con York mañana.Puede hacer un seguimiento sobre Quarry una vez que haya informado de lo que he hecho hasta ahora. En cuanto a Bastuni, pude preparar mi mente antes de arreglar el asunto. El rey de Bastuni resultó ser más increíble de lo que esperaba. Era increíble.Esquivé a un perro callejero que cruzó frente a mí como si estuviera en un acantilado de piedra y hago un pequeño desvío. ¡Mierda! Aún así, había motivos para tragarse la ira. Es un error que no podría haber ocurrido si no me hubiera desviado de mi papel. Debería permanecer tranquilo y sin hacer nada hasta que llegue York. En un camino de noche oscuro, avanzo con pisadas sin energía. ¿Debería arrepentirme? ¿O estaba bien simplemente sin decir nada? Shin, a quien no se le permitió conocer el resultado final de aquel encuentro, ni siquiera se le permitía estar asustado.¿Pudo llegar, aunque sea un poco más cerca de su propio objetivo? ¿O es como había dicho aquel rey? ¿Era solo un imprudente? Incluso por un breve momento, el haber sobrevivido, ¿le traerá un poco de descanso a ese chico? ¿Quién sabe, Shin?En la ruta de Senri, este hermosísimo hombre pelirrojo. Pero de una vez les digo que este hombre es Xenox. No sé si se los había dicho anteriormente, si no, se los recuerdo. Su nombre es Xenox, pero
Hasta que no lo conozcamos bien, va a seguir apareciendo los signos de interrogación donde debería ir su nombre. Supone que es un personaje desconocido. Pero ya sé quién eres tú. Y tenemos ruta con él. De hecho, él es la ruta secreta, la que se va a abrir después de haber jugado las cuatro rutas principales. Mientras no haya jugado las cuatro rutas principales, no se puede jugar la ruta de Xenox. Pero eso sí, Xenox puede salir en cualquiera de las rutas, así que, como ahorita, ¿no? Esperemos que haya mayor participación, porque en la ruta de Sandy no salió mucho. Bueno, aquí acaba de salir. Y Xenox dice... Qué hermosa voz tiene Xenox. Está bien. Si tú lo dices. ¿Quién habla? ¿Qué escena tan rara? Esa mañana escuché unas voces discutiendo cuando estaba saliendo de la habitación. Mirando hacia la esquina del pasillo, un soldado estaba interrogando a un hombre. Si no me equivoco, aquel hombre era la misma persona que residía al lado de mi habitación. Siendo interrogado por un soldado ligeramente armado, responde apresuradamente. ¿Nando? ¿Qué pasa? ¡Shirane te itten daro! ¡Nanka ibasen da! El hombre del mismo piso. ¡Ya te dije que no lo sé! ¿Cuántas veces ya puedo repetirlo hasta que lo entiendas? ¡Kakushitemo muda da! ¡Omae to hanashiteru no o mita toyu mono ga iru! ¡Yatsu ga doko ni itta ka shitteru no dewa nai ka! Soldado intimidante. No sirve de nada ocultarlo. Algunas personas lo han visto hablando contigo. Seguramente sabes dónde fue. Kuchi wa kiita sa. Aitsu ga hanashikakete kiyagatta ndakara na. Escucha. Él fue quien me habló a mí. Kedo, nimotsu ga nai da no shissou shita nano. Ore ni watatte dou shiyou mo nei daro ga. Shitten na. Yatsu ga diamante kara kita tte gurai da. Pero se dice que vino aquí sin equipaje. Así que no tiene caso de que te quejes conmigo. Lo único que sé de él es que vino de diamante. Sore wa kyogen da. Yatsu wa haken shite kita gyudo. Sonna yatsu wa inai to itte iru. Eso es extraño. El gremio que dice que es de donde proviene, dice que no tienen a nadie como él entre sus miembros. Takara, shiranete. Como ya te dije, no sé nada. Al parecer, uno de los chicos del dormitorio desapareció. Soyeba, kinou mo nanika torabure ga atta mitai da. Koko e kita bakari no toki wa shizuka na mono dakara. Por cierto, parece que ayer hubo alguna clase de problema. Aunque ya todo estaba tranquilo cuando llegué. No sé, siento que se escucha mucho sonido de fondo, ¿no? Creo que suena mejor así, más bajito. O sea, todo este alboroto es porque alguien desapareció y lo están buscando. Pensando en eso como en los asuntos de otra persona, el mismo Shin recuerda haber cometido un error inimaginable. Afortunadamente, no lo echaron del dormitorio desde ese momento. Pero aún así lo había arruinado. Cuando le confié el caso a York, que llegó ayer, no pude levantar la cara por mi autodesprecio. ¡Mastuni to Kuri no Oni atta! Un flashback. Antes ya se había reunido Shin con York. Y York dice todo sorprendido. ¿Conociste al rey de Bastuni, Kuri?
んでまた。一体何があった。¿Por qué? ¿Qué pasó? 話すとそこそこ長くなるんだが。Llevará algo de tiempo contártelo. Con tal prefacio, Shin informó sobre lo que sucedió el día anterior. Era extraño que mientras hablaba, sonaba como si estuviera mintiendo. York también tenía problemas para reaccionar, y parecía no saber qué decir mientras que las expresiones en su rostro cambiaban varias veces. Ha. そりゃあまあ。はあ、bueno eso。なんつうか、お前にしちゃ珍しいな。自分からトラブルに巻き込まれに行くようなのは。¿Cómo decirlo? Se podría decir que es muy inusual en ti que tú mismo te hayas metido en problemas? すまない、本当に。En verdad, lo siento。今回、俺は外してもらって構わない。No hay problema de que me dejen fuera de este asunto. ¿Eh? 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 ¿Eh
Una vez que nos reunamos con todos mañana en la noche, les explicaré lo que deberán hacer. Reunámonos en mi habitación mañana a las 7. Wakatta. De acuerdo. Sobre todo, Diamante Oga nerawareteru tte ken da ga. Y sobre el caso de que la vida del rey de diamante está en peligro. Kore wa ore no ichidon ja kimeraren na. Toriaezu, Armas no renchu ni houkoku dake shite oku ka. Es un caso en el cual yo no puedo tomar decisiones solo. Por el momento se lo informaré a los miembros de Almas. Ah. Sí. Kore kara sugu itte kuru. Ashita ni naruto tsukamaran shi na. Bueno, ya me voy yendo. Hay que hacer varias cosas mañana. Ah, moshika suruto. Omae ga sesshoku shita jouhou-ya no koto o shiritagaru kamoshiren. Sono toki wa tsukiatte kure. Oh, cierto. Tal vez necesite encontrarme con el tipo de la tienda de información con el que te pusiste en contacto. Para entonces te pediré que vayas conmigo. Wakatta. Warui na. Tema o kakeru. Entendido. Perdón por causar tantos problemas. Ya. Ore wa omae wo senkou sasete seikai datta to omotteru ze. Ma, chotto bakkashi medatchimatta mitai da ga. No, yo creo que estuviste en lo correcto en actuar como lo hiciste. Aunque bueno, llamaste un poco la atención por ello. Sumanai. Ah, lo siento. Sí. Ore tachi mitai no wa na, nani mo kangaenai koto o mottomo nozomareru. Shin. Personas como nosotros, se les da mejor actuar antes que pensar. Nan ni mo kodawarazu ruru o motanai. Sonna yatsu wa aite ni yotcha eraku chouhou sareru. Kane sae tsuneba nan demo yaru kara. No les importa nada, ni se rigen bajo reglas. Personas así son muy útiles dependiendo del oponente, porque pueden hacer cualquier cosa si tienen el suficiente dinero. Pero na, 実際 sonna no unomi ni shite kita yatsura wa igai to hayaku kiyetetta. Pero de hecho, los tipos que se topan con personas así terminan desapareciendo inesperadamente rápido. Sore o mite ta mon da kara kangae o kaetan da. Ore mo Navy. Al ver ese tipo de situaciones, Navy y yo cambiamos nuestra forma de pensar. York. York. Yuzurenai mon no hitotsu kurai yatte ii. Sore de omae o tsukaenai yatsu da nante kimetsuke wa shinai. Sukunaku tomo ore ya Navy wa na. No importa cometer un error. Al menos Navy y yo nunca pensaríamos que por ese tipo de problemas serías un inútil. Oh, por más jefes como yo, por favor, y también como Navy. Bueno, pero vamos a dejar hasta aquí la conversación. Sí, es hora de que lo detenga hasta este punto. Bueno, pues no hay mucho que recatar del video. Parece que realmente Quarry o Bastoni no tienen nada en contra de Shin, ya que no le han buscado problemas. Solo queda un poquito así como que extraño que haya un chico que haya desaparecido en los dormitorios de la caballería. Según por lo que se escuchó del soldado y el vecino de Shin, parece que ese chico era de diamante también. Qué raro. Pero bueno, al menos George ya está aquí. Supongo que Sandy ya no ha de tardar en salir. Recordemos que Shin vino días antes a Quarry para pues, investigar el área. Y pues bueno, ya se acerca el momento de la reunión de los cuatro. Recuerden que la ruta de Sandy se vio un poco sobre esa reunión, pero no mucho detalle. Sandy no tiene, bueno, no tenía mucho que ver en esa reunión de reyes, porque Sandy todavía no era el rey. Yo supongo que ya después de que sea el rey de Creus, ya empezará a asistir a esas reuniones, ¿no? Pero bueno. ¿Quién sabe cómo se va a llevar a cabo la reunión en la ruta de Sik? Pero supongo que sí van a ponerle mayor atención porque Sik es uno de los reyes. Así que creo que todavía se van a revelar muchas cosas impactantes en esta ruta. En fin, cachorritos, me despido.
Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!